¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy vamos a tener a Desiree Zuloaga, quien es directora de Desarrollo Social y Cultural de la Cámara de Turismo del Guayas, licenciada en Educación. Bienvenida, Desiree. Bienvenida. Gracias a todos ustedes por unirse a nosotros en esta plataforma de comunicación. Realmente agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de semana a semana comunicarnos con nuestra comunidad y así mantenerlos informados y orientados en cuanto a los temas de realidad social. Mi querida Desiree, esto es Mesa de Análisis de Turismo y estamos muy preocupados por el sector turístico. El sector turístico es uno de los más golpeados, todos lo sabemos. Primer golpeado, último en recuperarse. Pero hay un sector, hay una parte que estamos sumamente preocupados, deciré, que es el ser humano. ¿Y por qué en el sector turístico? Porque en otras actividades, el industrial, comercial, agrícola, trabajas mucho la interacción con la maquinaria, con las plantas, con la pesca, etc. Aquí somos personas que trabajamos para atender a personas. Pero ¿quién se está preocupando, deciré, de la sanidad, de la tranquilidad mental, de la salud mental? Quisiéramos saber qué hay que hacer. Yo me imagino, y te lo digo por mí, en este tiempo en que tenemos todos frustraciones, dolores, corajes, problemas, hemos perdido familiares, hemos perdido dinero, hemos perdido sueños, hemos perdido tiempo. La palabra factor común es hemos perdido. ¿Qué hacer, deciré? ¿Cómo saber que algo está pasando en mí? Porque por dos razones, ¿qué va a pasar el post-COVID? Y de una universidad de Yale decían que el post-COVID va a traer consecuencias como reuniones sin límites, van a traer como consecuencias despilfarro de dinero y van a traer como consecuencias perder la fe. ¿Cómo saber que necesito ayuda, deciré? Bueno, ingeniero, tal como usted mencionaba hace un momento, definitivamente el COVID nos ha dejado secuelas nefastas. No todo es malo, pero sí nos ha dejado secuelas negativas. De hecho, el desafío de enfrentar el confinamiento, a esto se suma el miedo y la incertidumbre, como usted mismo mencionaba hace un momento, es parte de un sentir normal y es parte hasta de una emoción normal. Sentir tristeza, de pronto sentir frustración, sentir un poco de ansiedad, es parte de la secuela que nos ha dejado el COVID. Pero más allá de esto, es aquí donde viene la línea que se marca entre una emoción y ya desencadenar en un trastorno emocional. Y cuando nosotros hablamos de que sentir como humanos una emoción es totalmente normal, tenemos que saber como en un termómetro o como en un semáforo hasta dónde llega ese sentimiento o esa emoción a ser normal y cuándo ya deja de ser normal. Porque cuando deja de ser normal y se vuelve un trastorno, ¿verdad?, depresivo, entonces ahí es donde realmente involucra un peligro inminente. Normalmente cuando la persona siente que está en una situación donde algo le resulta amenazante o hay un peligro con la vida de alguien, usted normalmente siente un poco de miedo, y eso es normal. Pero cuando estos miedos ya invaden su mente, invaden su psiquis, y ya usted empieza a sentir un trastorno constante, a eso me refiero, por ejemplo, está enojado constantemente, empieza a subir o a bajar. Pierdes la paciencia. Totalmente, dígame. Pierdes la paciencia, ya no tienes la misma tranquilidad de antes, ya no puede, el ser humano le gustaba planificar, saber qué iba a hacer,
te llamo, vamos a salir mañana, vamos a comer, vamos a irnos a este hotel. Ya no sabes si planificas ir al hotel, mañana te dicen, oye, no hay playa, no puedes salir, tienes que estar encerrado. O sea, la vida nos cambió, pero eso, ¿cómo nos va a afectar? De hecho, nos va a afectar muchísimo. Ahí es donde nosotros tenemos que usar los recursos personológicos. Y ahí es donde el ser humano tiene que trabajar esos recursos personológicos. Porque esto resulta ser de que nosotros tenemos que aquí las reacciones adaptativas y no adaptativas, que se presentan inevitablemente, vamos a estos casos, vamos a tenerlas que poner en acción en este momento de nuestra vida. Porque vamos a tenernos que adaptar a una nueva normalidad. Nuestros hábitos deben adaptarse a esta nueva realidad. Y cuando yo digo nuestros hábitos, es el día a día, cómo lo vamos a organizar y qué plan de o qué forma o qué estrategia vamos a utilizar para poder usar este término que suena tan trillado, porque lo hemos escuchado muchas veces cuando hablamos de resiliencia y decimos que tenemos que usar resiliencia. Déjame decirte que esto es parte de un recurso personológico, que las personas han de trabajar en su día a día. Y esto lo hemos de lograr siguiendo muchos patrones de conductas positivos para nosotros y para nuestro entorno hoy que nos enfrentamos a una nueva normalidad. Porque a partir de que llegó el COVID a nosotros, a nuestro mundo, porque no solamente es a Ecuador, sino a nuestro mundo entero, nuestra forma de vida también cambió. Y hoy tenemos que nosotros adaptarnos a este nuevo mundo. Estamos en Mesa de Análisis de Turismo, estamos con nuestra invitada de Desiree Zuluaga. Lo saluda siempre Jorge Piñetón, preocupado por el sector turístico, preocupado por el ser humano, preocupado por la persona y también en ver qué hacemos para la reactivación del turismo en lo que tiene que ver en lo económico. Y ya regresamos, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo con Holba Cuñetón y tenemos a Desiree Zuluaga, quien es licenciada en Educación y directora de la Cámara de Turismo de Guayas. Estamos hablando sobre el tema salud mental, qué pasa con las emociones, qué pasa con el ser humano, un tema que más allá de toda de la actividad del sector que represento, que es el turismo, esto es transversal. Es un tema que afecta, como lo hemos dicho, a la industria, al comercio, a la pesca, a la agricultura, a la construcción, al turismo, a todo, a la parte política, las frustraciones que tenemos, los anhelos, todo. ¿Qué vamos a hacer cuando ya llegue la vacuna? ¿Cómo nos vamos a insertar? ¿Cómo nos va a coger que todo el mundo esté vacunado y volveremos a la vida de antes o qué habrá cambiado? Y esta pregunta se la vamos a hacer a la licenciada en Educación, Desiree Zuluaga. Desiree, ¿qué va a pasar o cómo se debe preparar pasando este tema de la resiliencia? ¿Cómo se debe pasar preparar el sector turístico? ¿En qué va a cambiar las personas cuando ya vengan y asumamos escenarios? Porque yo digo, el hoy, el futuro es hoy. Antes planificábamos el corto, mediano y largo plazo. Hoy el corto, mediano y largo plazo lo planifico hoy. El mañana lo planifico en base a escenarios. ¿Qué pasa si se da, si no se da, si pasa esto? Eso es en base a escenarios. Ahora, hago la pregunta. ¿Qué pasa, deciré, y cómo debe planificarse el sector turístico con este cambio de actitud, de aptitud, de adaptabilidad, de toda esta resultante que ha venido, que es producto de la pandemia? ¿Cómo debemos preparar para recibir a las
al nuevo ser humano o va a ser va a regresar al anterior? Mi querido ingeniero, la parte de la adaptación y a estos nuevos cambios es todo un proceso, déjeme decirle. No va a ser tan fácil porque hay que educar la mente de las personas. De hecho, en muchos escenarios, muchas familias o muchas personas normalmente no han tenido muchos hábitos que sean tan positivos, podemos decirlo así, en su vida. De pronto nuestros niveles de sueño o de pronto la forma en que llevábamos regularmente nuestra vida, ¿verdad? Ahora tiene que cambiar 360 grados y no va a ser tan fácil. Yo leía en un documento donde realmente me pareció muy acertada las palabras que habían escrito en aquel documento, donde decían que la productividad del ser humano depende mucho de la estabilidad emocional de las personas. Y eso es totalmente cierto, concuerdo con eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros estamos inestables emocionalmente, no podemos trabajar 100% enfocados, no podemos crear, porque hoy es un momento de reinventarnos, es un momento de buscar nuevas oportunidades, reinventar nuevas y planear nuevas estrategias en el medio que nos desenvolvemos. Pero si nosotros no tenemos la estabilidad emocional, la salud mental bien definida, bien clara, créame que va a ser muy complicado que nos levantemos como país. Y ahí es donde yo... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, deciré? ¿Qué hacemos? Porque entonces eso es una responsabilidad de empresa privada y empresa pública. Pero la empresa pública tiene el poder, tiene el músculo financiero. Empresa privada, por más que estemos todos unidos, no tenemos el poder ni el músculo financiero que tiene el gobierno. Y a mí sí me preocupa porque usted dice, eso es para reactivarnos como país. ¿Qué pasa si no se dan esas cosas? ¿Cómo nos reactivamos? ¿Cómo salimos? Estamos frustrados. Queremos que nuestras empresas paren de perder dinero. Queremos trabajar. Tenemos años, 20, 30, 50. Habrán personas que tienen 60, 70 años trabajando y nunca han pasado esto. Saber que tu empresa hoy está vacía, que no tienes una producción, tienes un 30%. ¿Qué hacer? Ahí es donde nosotros vamos a emocionar. Como Cámara hemos venido trabajando, como Cámara de Turismo de Guayas, como FENECAPTUR, preocupados justamente por esto. Ya hemos venido trabajando en este campo, pero necesitamos un poco más. El Estado debe garantizar, y en la Constitución justamente está prescrito, se debe garantizar la salud integral del ser humano. Y la salud integral del ser humano hoy es la prioridad del Ejecutivo, por lo cual se deberán implementar todo tipo de planes que, alineados a la parte de salud científica, deben ir justamente apalancados a la parte de salud mental. Nosotros tenemos profesionales aquí con trayectoria, con mucha experticia, que pueden justamente trabajar en esta área. A todos los líderes, a todas las personas que están a la cabeza de las empresas, aquellas personas que están aquí y que quieren reactivar el país, que quieren sacar a su país a flote, deben priorizar hoy, más que nunca, la salud mental de sus trabajadores. ¿Por dónde empiezan, deciré? ¿Por dónde hay que empezar? Porque a lo mejor uno como empresa de repente dice, he perdido tanto, ¿cómo hago eso? ¿Cómo priorizo la salud de mis trabajadores? Y como usted lo dice, y con mucho profesionalismo y con esa pasión que la veo que pelea su sector, muchos están golpeados porque perdieron su trabajo, perdieron su vida, perdió su familia, papá, mamá, y no uno, dos, tres, cuatro personas, ¿ya? Entonces, decir, oye, yo quiero reactivarme, quiero salir, ¿cómo hacerlo? Y yo cada día veo que esa parte, todos nos preocupamos de la vacuna, de la lucha, la reactivación, pero el motor principal que está acá, no se están dando cuenta que este motor tiene que estar al 100% para recibir los impactos y los golpes. Concuerdo con usted, concuerdo con sus palabras, lo que usted dice es muy acertado,
Y lo dice una persona que viene manejando el campo empresarial por muchos años y conoce de cómo realmente la persona que está involucrada en una cadena de valor, la importancia que tiene de que realmente tenga una estabilidad emocional. No se puede trabajar con personas robots, no se puede trabajar con personas que con un sentido de incertidumbre, con un sentido de dolor, con un sentido de sufrimiento o con un estado de duelo, no puedan recuperarse emocionalmente y puedan dar el 100 en sus trabajos. Entonces, habrá que trabajar en planes de apoyo psicosocial dentro de las empresas. Deberán hacerse planes, deberán ejecutarse de una u otra forma red de apoyo a través de profesionales en cada una de las empresas. Hoy más que nunca deberá haber una asistencia personalizada dentro de cada empresa con por lo menos 2 o 3 profesionales del campo de la salud mental para que puedan darle la estabilidad a sus trabajadores, que si en un momento se encuentran en un momento de incertidumbre, en un momento de dolor, están pasando por una etapa de duelo, puedan ser deben tener un soporte a su lado. Incluido a esto, los programas que se deben ejecutar a nivel país, a través de los canales de comunicación, porque para eso estamos los canales de comunicación, para aportar a la orientación, a la educación, a la cultura de nuestros ciudadanos. Hoy más que nunca la prioridad es el ser humano. La parte económica viene una tras otra. Si la persona viene, la parte económica viene por añadidura. Si esto está bien, creo que todo nos va a ir mejor. Y nos vamos a nuestro siguiente corte en Mesa de Análisis de Turismo con la licenciada Desiree Zuluaga. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con Desiree Zuluaga. Les saluda siempre Hola Cuñetón. Y tenemos a la licenciada en Educación y directora de la Cámara de Turismo del Guayas, quien es experta en el tema familiar, experta en el tema de salud mental, que hoy, más que nunca, este tema, que no lo hablan todos, pero a todos les afecta, ¿ya? Hay que ver cómo se soluciona, porque si la máquina, ¿ya?, la inteligencia no está bien, ¿cómo vamos a ser buenos profesionales, como buenos padres, profesores, alumnos, empresarios, políticos? Tenemos que volver a encaminarnos antes. Deciré, una pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los cambios que se van a dar y que no volverán a dar, no se volverán a repetir del 2019? Como por ejemplo, esto de las reuniones vía Zoom. ¿Qué van a ver las reuniones presenciales? Sí, van a volver y hay las reuniones presenciales con su distanciamiento. Pero que el Zoom va a desaparecer, ya no va a desaparecer, ya se nos quedó metido, incrustado. Es más, ¿a qué horas tienes un Zoom? De 5 a 6. Muy bien, ya, adiós, me voy a otro Zoom. Y de 6 a 7 tengo otro. Y ¿sabes qué? Y antes yo viajaba a Quito, ahora ya no es necesario viajar a Quito. Tuve un Zoom, algunos Zoom con la ministra, he tenido Zoom con el presidente de la República. Entonces, estos cambios que han entrado en nuestras vidas a la fuerza, y les cuento una anécdota. Cuando recién comenzó la pandemia, mi director ejecutivo, le digo, oye, vamos a hacer un Zoom. No, Holmes, no hay que hacer Zoom. ¿Por qué? Porque las personas después no nos van a venir a la reunión presencial. Así que no Zoom, no nada de Zoom. Y ahora, siempre le digo, y ahora es que yo no esperaba que esto se alargue tanto. Ellos creen que esto era pasajero. ¿Qué cambios crees que vayan a haber de cara de hoy en adelante
tipo, el Zoom que se nos quedó metido, mi querida Desiree? No, los cambios son, yo vuelvo a decirlo, son un 360 grados. Nada va a volver a ser normal. Y vamos a tener que, con responsabilidad, aprender a usar todos estos nuevos, como yo digo, juguetes. Porque para nosotros se volvieron juguetes nuevos. No sabíamos cómo utilizar bien nuestro computador. De pronto, no sabíamos cómo utilizar bien las redes. No sabíamos de pronto que existían ciertas plataformas tecnológicas que nos podían ayudar a comunicarnos tanto y ampliamente con una comunidad entera. Yo fui parte de eso, donde siempre estuve cerca de la comunidad a modo presencial. Y al principio yo creo que a todos nos pasó que fue complicado, fue difícil adaptarnos a estos cambios. Pero hoy yo creo que vamos entendiendo de que es la forma más responsable de actuar los unos con los otros. Ahí hay una corresponsabilidad social, porque ya no vamos a poder, como antes, volver a tener ese contacto con una cantidad o una multitud de personas. Vamos a poder hacerlo, pero a través de las redes. Otra cosa que va a cambiar muchísimo es los hábitos en cuanto al tipo de cómo nos alimentábamos. De pronto, si antes no teníamos tan buenos hábitos de alimentación, hoy sabemos que los hábitos de alimentación deben cambiar 100%, porque necesitamos mantenernos saludables. Vamos a tener que aprender a reorganizarnos en tiempo, porque sabemos que si nos acostamos muy tarde, nos vamos a levantar con mucha pereza. Hoy ya no tenemos esa responsabilidad que antes decíamos, nos levantamos porque tengo que estar en la empresa a las 7:30 de la mañana. Hoy ya sabemos que podemos quedarnos un poquito más en la cama, pero si no seguimos con ese mismo hábito de orden, no vamos a poder cumplir todas nuestras actividades. Hoy es un tiempo en el que definitivamente tenemos que sensibilizarnos los unos con los otros, porque estamos pasando por una época muy dura a nivel país, y es claro, y hay que ser realistas con la comunidad, con las personas que nos escuchan a través de esta plataforma. No esperemos cambios positivos radicales de un momento para otro. Porque si nosotros no somos consecuentes con nuestros actos, no, somos víctimas y no nos hacemos responsables de cada cosa que hacemos, no vamos a tener un futuro positivo ni vamos a encontrar resultados positivos ante la realidad que tenemos. Porque lo que tenemos delante de nosotros es un enemigo invisible. Hoy ya sabemos que el COVID-19 tiene otras cepas. No sabemos cómo muten estas cepas en el cuerpo de cada una de las personas. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos esto? Responsablemente vamos a tener que cuidarnos nosotros mismos y a nuestro entorno. Totalmente de acuerdo. Ya para finalizar, se ha ido el tiempo rapidísimo en el programa Mesa de Análisis de Turismo. Quiero agradecer a Desiree Zuluaga por todas estas palabras y la comprometemos, sí, a otro programa, porque este tema para mí todavía, este tema no lo hemos tocado, todavía hemos entrado en calor con este tema, porque este tema es tan amplio, ¿qué pasa en la relación con mis trabajadores? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa que los trabajadores no reciben su sueldo? Hay empresas que no han pagado los décimos. Hay empresas que todavía no han pagado las liquidaciones. Empresas que están subsistiendo. Veo un gobierno, una inacción. Veo que se vienen campañas. Veo candidatos a la presidencia. Veo, y yo me hago la pregunta, ¿y yo dónde estoy o qué voy a hacer? Así que muchísimas gracias, Desiree, por todo el apoyo que da siempre a la Cámara de Turismo, y públicamente te comprometo que vamos a tener otro programa para ver y tocar ciertos puntos muy importantes, y es la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque casi el 80% de la mano de obra del sector turístico es mujer. Así que, ¿dónde está la mujer? ¿Qué pasó con la mujer en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué la mujer no está participando tanto en política?
hay estudios que dicen que ha bajado el índice de participación de la mujer. Entonces, esos temas quisiera saber y qué recomendaciones tú le das a la mujer para que sigan la lucha de Sirena. Claro que sí. Usted sabe, estamos comprometidos, tanto la Cámara de Turismo del Guayas, la FENECAPTUR, Desiree Zuluaga, como profesional en este campo, estamos comprometidos con nuestro país. Estamos comprometidos con nuestras familias, estamos comprometidos con la educación, que es lo más importante en este momento, la educación y el bienestar emocional de las personas en general, de nuestro país en general. Seguiremos trabajando para ustedes. El compromiso es un compromiso que viene de adentro hacia afuera y yo creo que aquí estamos todos para hacer un gran equipo de trabajo. Esto es juntos, porque si nosotros tratamos de buscar cada quien por su propio lado, no vamos a poder. Juntos vamos a hacer la fuerza y juntos saldremos adelante. Eso con seguridad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este ha sido un programa más de Mesa de Análisis de Turismo. Se despide Paula Puñetón y hemos tenido como invitada a la licenciada en Educación, Desiree Zuluaga.